Dice, sea el recinto determinado por x más y menor o igual que 20. 3x más 5y menor o igual que 70. X mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Hay que dibujarlo. ¿Vale? Entonces, lo que tiene ahí puesto en los apuntes, despejar siempre la y. Lo primero que tienes que hacer es despejar la y siempre. La despejo de aquí, me queda y menor o igual que 20 menos x. Y de aquí me queda y menor o igual que 70 menos 3x partido 5. ¿Vale? El menor o igual da igual porque luego vamos a ver en qué parte vale. Y ahora tienes que dibujar esas dos rectas. Para dibujar esas dos rectas te hace una tablita. Tienes que coger puntos que te convengan. Los puntos que te convienen son donde cortas, ¿vale? Cuando x vale 0 y vale 20, y cuando el otro x vale 20 y vale 0. Eso es fácil. Ahora, la otra. Yo soy la otra. Yo. Cuando x vale 0, me queda 70 entre 5, que es 14. Y ahora viene una de las cosas interesantes para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo, lo que hay que hacer es calcular cuando y vale 0. Y para eso solo tienes que igualar el numerador a 0. Te queda que x es 70 partido 3. Número feo, pero bueno, que lo vamos a hacer. 70 partido 3, 23,33. Y así tienen los puntos con los que, en los que cortan. Y ahora te coge. Estas dos rectas, ¿qué quieren decir? Si yo dibujo los ejes, x es mayor que 0, voy a dibujar en azul, ¿cuándo x es mayor o igual que 0? Es mayor o igual que 0 de aquí para acá. ¿Vale? Aquí equivale 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Y es mayor que 0, que lo voy a dibujar en rojo, de aquí para arriba. Entonces tú tienes que ver cuándo coinciden las dos flechas. Coinciden en el primer cuadrante. Entonces, lo que te está diciendo esto, que sale en la mayoría de los ejercicios, es que te fijes solo en el primer cuadrante. Lo explico porque luego, para dibujar la otra, ve que dibujas esta también y molesta. Entonces, esto me está diciendo que me fije en el primer cuadrante. Y en todos los problemas que te pongan, reales, siempre hay que poner esto, aunque no te lo digan. Porque la cantidad de refresco que tú bebes no puede ser negativa. Imposible. A no ser que lo eche. Entonces sí. Entonces, me ocupo del primer cuadrante. Tengo que llegar hasta el 20, hasta el 23 en la X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y un poquito más. Y aquí hasta el 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahora, yo uso colores, para no equivocarme. Esta la había pintado azul. 20, 20. 0, 20. 20. A ver. Perfecto. Oh, qué malo tengo. Y la otra va del 0, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Al 23. Que es más o menos aquí. A ver.
Ahora, cada recta me divide el plano en dos partes. Por ejemplo, el azul. ¿Qué parte tengo que coger? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Por qué? Porque tú lo digas. No, hay que ver por qué. Entonces yo cojo un punto que esté, un punto cualquiera que esté en el plano, el 0, 0. ¿Vale? Y pruebo a ver si el 0, 0 cumple esto. A ver, 0 más 0 es menor o igual que 20. Pues sí, porque 0 es menor que 20. Entonces la parte que me vale es la de abajo. Pero porque lo he demostrado, no porque yo lo diga. No, la de abajo, venga, venga lo que sea. Que sí, que mucho es la parte de abajo, pero como te pongan uno que sea la de arriba, te pillan. Y la otra, también lo hago con el 0, 0. Me corro 0, 0, digo 0, 0 menor o igual que 70, pues sí. Entonces la parte que me vale es la de abajo. Teniendo en cuenta que estoy en el primer cuadrante porque x es mayor que 0 y mayor que 0. Y ahora tengo que ver qué área, en qué área están las rayitas. Aquí dentro, este trozo. En este trozo están las dos rayitas. ¿Vale? No, aquí me he equivocado. En este trozo no. Ojo, cuidado. Hasta la raya azul. Y el lado tengo muy fácil para definir este área. Porque este área es, este punto es el 0, 0. Este lo sé. Este punto es el 0, 14. Porque es la roja. Este punto es el 20, 0. Que le voy a llamar C. Y este punto me falta. ¿Cómo lo hago? Este. ¿Cómo hago este punto? Es un vértice. Esto tiene cuatro vértices. ¿Cómo calculo este vértice? Como es el punto donde se cortan las dos rectas, este se corta la roja y la azul. Pues lo único que tengo que hacer es un sistema de ecuaciones con estas dos ecuaciones. Entonces te dicen que lo primero que tiene que hacer es despejar la y. Tiene la y despejada y lo puede hacer fácilmente por igualación. Para calcular ese punto. Lo hago por igualación y me queda. Me queda menos 5x más 3x menos 2x. Y 70 menos 100 menos 30. X igual a 15. X igual a 15 y sería 20 menos 15 que es 5. Y más o menos en el dibujo, más o menos me ha salido. Más o menos. Este sería el punto D. Y aquí me quedo yo hoy. Pues esto es la parte gorda, ¿vale? Lo que queda ya es sustituir en la fórmula de, pero como todavía no la he dado, para que te vea.